Como pueden ver, aquí me he equivocado otra vez, ya que aquí se sigue. Una de blanco. Ahora sí, una de café. Vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, lo vamos a hacer acá. Aquí vamos a seguir. Metí una nueva hebra en este otro lado de acá. Terminamos aquí. Me he bajado por todas estas cuentecitas así y luego subí así hasta acá. He metido una nueva hebra, como pueden ver ahí, tengo un hebrerío. No se fijen en eso, ustedes solamente sigan el patrón. Entonces ahí va, una de blanco, una de café, ahí así. Así, ahora hacia arriba. Ya ni siquiera me acuerdo cómo es que va esta puntada. Entonces, perdón por eso. Y así. Ahora una de negro. Una de blanco. Una de café. Y así. Nos regresamos. Metemos café. Blanco. Y así. Uno de negro. Uno de café.
una de blanco. Y así. Entonces va a ser blanco, café, nos regresamos, ahí así. Negro. Blanco. Café. Entonces, aquí arriba vamos a hacer lo mismo de aquí abajo. Voy a ver si es como yo pienso que es. A ver si no me equivoco.
Mejor me voy a regresar para empezar de la orilla hacia en medio. Como pueden ver, mi trabajo necesita ser reforzado bien mucho, pero por ahorita solamente voy a acomodar un poquito las cuentecitas de aquí arriba, que están un poquito por todos lados. Y así. Así. Bueno, voy a bajar una más porque esta de blanco también está media flojona también. Quiero agarrarlas así todas, así. Para que tenga solamente un poquito más de seguridad aquí. Ahí así. Entonces ahora aquí arriba vamos a hacer esta vuelta de aquí. Blanco, café. Así. Ahí así. Una de negro. Así. Ahora una de blanco. Una de café. El hilo está bien rebelde, no quiere trabajar conmigo. Aquí vamos a meter una de café. Voy a hacer esto así. Así. Yo me estoy figurando, ni siquiera sé cómo es que va esta cuentecita. Pero bueno, yo ahí me voy a hacer una idea solamente, ojalá que me salga bien. Sí, ahí ya más o menos me quedó. Una vez más así. Así, otra vez más así. Ahí ya más o menos me quedó.
No me gusta mucho cómo se ve, pero ahí sí la voy a dejar ya. No creo que me pueda deshacer. Entonces ahí voy a meter una de blanco y a ver cómo es que sale. Y así. Una de negro. Una de café. He metido la aguja ahí, wrong, 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 wrong. La metí mal. Ahora solo espero que no muerda yo la hebra. La voy a sacar ahí. Tuve buena suerte. Entonces ahora vamos a agarrar este puentecito de aquí. Ahí así. Ahora una de café. Una de blanco. Regresamos con una de blanco y una de café. Y así. Una de negro. Una de blanco. Una de café.
Una de blanco. Una de negro. Una de café. Una de blanco. Nos regresamos. Con una de blanco y una de café. Una de negro. Blanco. Una más de blanco. Una de negro. Una de café. Una de blanco. Nos regresamos con una de blanco, una de café, negro. Blanco. Negro. Café.
blanco. Lo regresamos con una de blanco y una de café. Una de negro. Una más de negro. Café. Blanco. Nos regresamos con una de blanco y una de café. Una de negro. Café. Blanco. Nos regresamos como siempre con una de blanco y una de café. Y así, una más de café, una de negro. Este ya va a ser de blanco. Una de blanco, una de café. Bueno, he pasado la aguja de aquí donde terminé por todas estas de blanco hasta salir aquí. Ahora vamos a agarrar una de blanco. La vamos a pasar ahí así. Una más de blanco.
pasado la aguja mal. Como tengo este hebrerío aquí, se me hace casi imposible hacer un buen trabajo. Y entonces, bueno, a ver si ustedes me entienden cómo es que estoy trabajando aquí. A ver si me quedan, voy a pasar la aguja por aquí. Y así. Y así. Ahora voy a poner aquí una de café. Pasamos la hebra ahí así. Vamos a montar ahí una más de blanco. Y así. Vamos a meter una más de blanco. Y así. Metemos una más de café. Y así. Pasamos la aguja así por estas de aquí así. Aquí vamos a meter una más de blanco. Y así vamos a continuar haciendo lo que hemos hecho hasta aquí. Depende del grosor de tu dedo y en cuál dedo te vayas a poner el anillo. Entonces ya regreso para que les muestre cómo es que va a quedar cuando ya vayamos a llegar hasta acá. Cuando tenga el grosor que necesito, les muestro cómo es que voy a cerrar aquí. Entonces, ya regresamos. Aquí ya tenemos lo que va del grosor del dedo. Entonces, ahora pasamos esta tira derechito hasta acá, hasta el otro lado. Como pueden ver, a mí mi trabajo me quedó bien hiludo y por todos lados. Y entonces, no se preocupen. Entonces no se preocupen, ustedes no van a tener este problema. Vamos a meter ahí una de blanco. Y así.
Voy a meter una más de blanco. Pero esta vez voy a pasar la hebra hacia allá primero. Luego hacia acá. Para meter una de café. Ahí. Entonces metemos esta de café. Ahí así. Ahora la de blanco. Ahí así. Queda ahí así. Ahora vamos a meter una de blanco de este lado de acá. Así. Una más de blanco. Así. Ahí así. Entonces ahora le vamos a poder más o menos aquí debe de ser a la mitad. Ahí ustedes se fijan que les quede perfecto su trabajo. A mí me está quedando por todos lados, así es de que no se preocupen por eso, porque a ustedes les va a quedar bellísimo su trabajo. Vamos a meter la aguja y así. Más o menos es la mitad aquí. A ver si le agarro ahí bien la mitad. Y tenemos que agarrar. Ahí así. Entonces, estas dos tienen que quedar cerradas ahí. Y jalamos. Entonces, metemos la aguja ahí así. Por esa de ahí. Me hizo falta una de café. Espérenme un poquitito. Oh, no. No me hizo falta la de café. Lo que pasó es que metí la aguja en otro lado donde no debería de haberla metido. A ver, vamos a ver, me va a tocar un año aquí para insertar la aguja. Entonces quedamos en que estas dos vamos a poner una de estas en medio. Entonces pasamos la aguja por aquí así. Más o menos aquí. Ahí así. Pasamos la aguja ahí así. Le jalamos. Y ahí ya va a quedar. Estas ahí así.
Entonces ahora pasamos la aguja de regreso por esta de aquí. Ahí así. Se va a mirar ahí así. Lo realizamos por acá, sí. Lo que pasa es que cuando usas hilo del regular, del de todos los días, ya después la aguja no puede pasar por ahí. Así como pueden ver aquí, ya no tengo esperanzas de volver por ahí. Entonces aquí lo que vamos a hacer un nudo ahí así. Lo regresamos ahí por el ojalito. Y ahora sí ya nos vamos a regresar. Arreglar esta cuentecita que no quiere quedar bien ahí. Nos tiene que quedar derechita y entonces pues tiene que quedar derechita. Ahí así. Se mira y así. Y bueno, aquí como pueden ver, tengo un hebrerío de los mil demonios. No podría yo mostrarles más bonito cómo es que se va a mirar. He cometido un error y he dejado estas hebras ahí así sin hacer nudos y sin asegurarme. Que las cuentecitas no se vayan a salir. Y entonces pues ahí no voy a poder cortar. Porque si corto pues todas las cuentecitas se me van a salir. Entonces ahí voy a pasar la aguja unas cuantas veces solamente. Así. Otra vez ahí así. Me regreso. Ahí así. Obviamente ustedes aquí van a reforzar su trabajo mucho, muy bien. Porque si no lo hacen, pues su trabajo no les va a quedar bien. Entonces, amasicen bien su trabajo. Supuestamente este patrón debe de llevar una cuentecita aquí en medio. Yo no tengo la cuentecita adecuada. Ahí voy a poner cualquier cuentecita, solo para que ustedes se den una idea más o menos cómo es que se les va a mirar. Voy a pasar la aguja por las cuentecitas que me dejen pasar la aguja. Así. Me es súper difícil ensartar la aguja. Y a cada rato cometo errores y tengo que volver a ensartar la aguja. Es una verdadera tortura tener que ensartar la aguja y no mirar ni en dónde está el ojito. Porque
Esta aguja es del número 10. Y si no usas el hilo que es apropiadamente para hacer esta clase de trabajo, pues se te hace imposible ensartar la aguja. Bueno, si no ves como yo, si ves bien, pues no hay problema. Pero si no ves, como yo que ya tengo mi vista bien cansada, uso lentes y todo eso, y aún así, no miro bien. No se les olvide que cuando ustedes usen una hebra nueva, pasen la aguja por algunas cuentecitas, hagan nudos para que no hagan este hilereo que yo hice aquí. Si no lo hacen, ustedes van a tener ahí un hilereo que no se van a dar abasto, que no se van a dar a Este está horrible. No va a dejar que yo meta la aguja. No, no puedo. Más o menos. Tiene que ser ahí a la mitad. Horrible. Este hilerío que tengo yo ahí. Aquí voy a meter una de café. Esta cuentecita que es más o menos como del número 6, voy a decirles más o menos. No exactamente. Ahí así. Se les va a mirar más o menos ahí así. Ya no voy a seguir ahí pasando la aguja por todas las cuentecitas, porque ya no tengo tiempo en la memoria de mi cámara. Pero se les va a mirar más o menos ahí así su trabajo. Bellísimo, ¿qué no? Bueno, dejando todo el hebrerío que tengo yo ahí. Porque si esta parte de acá tiene que tener una cuentecita como aquí. Déjenme les muestro cómo es que va. A ver si me deja llegar hasta acá abajo. Vamos a ver. Aquí así. Estamos ahí así. Sale ahí. Ahora voy a entrar en esta de aquí. Ahí así. Las de café son del número 11 también, pero a veces se hacen las chintinosas y no me dejan pasar por ahí, porque ya he pasado varias veces el hilo. Y como les digo, este otro hilo es mucho más grueso. Ya después no me deja pasar ahí la aguja. Entonces voy a ver si aquí me hace el gran favor de dejarme poner la última de las cuentecitas ahí, para que ustedes vean más o menos cómo es que se les va a mirar su trabajo. A ver si me hace la gracia de dejarme pasar. Y no son tan chintinosas conmigo. Vamos a ver.
como quiera que sea, ya llegué hasta acá, hasta donde quería estar. Esta de aquí. Ya solamente voy a meter la última de las cuentecitas. Ahí así. Ahora aquí me voy a ir hacia acá abajo. Ahí así, amacizando el trabajo. Hago un nudo. Ahí así. Paso la hebra por algunas otras de las cuentecitas. Ahí así. Hago un nudo. Ahí así. Aquí paso la aguja hacia abajo. Ahí así. Y ahí ya tienen. Como les digo, he hecho este trabajo muy mal porque no debería de tener yo ese hilerio y así, ya que deben de dejar como unas 4 pulgadas más o menos, pasar la aguja por algunas de las cuentecitas y hacer nudos así como les he mostrado aquí, y ya ahí ya pueden cortar. Voy a tener que deshacer este trabajo porque no me ha quedado bien seguro. Entonces, todo esto que ustedes ven aquí no lo tienen que tener ustedes, porque ustedes van a pasar la aguja por algunas cuentecitas, hacer nudo y subir hasta donde tienen que llegar para continuar su trabajo. Entonces, hagan lo mismo que les he indicado ahorita con cada una de todas las hebras que vayan ahí a ir necesitando. Y entonces, ahí ya tienen. Este es su anillo. Se les va a mirar ahí así. Estoy muy desilusionada de todo este hilerio. Y ahorita ni siquiera tengo las tijeras aquí para cortar. Pero bueno, su anillo se les va a mirar así. Yo espero que les guste a ustedes tanto como a mí. Muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. No se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Sin el hebrerío se va a ver bellísimo. Ya van a ver qué lindo les va a quedar a ustedes.